Bueno, queridos, y después de pedalear 40 kilómetros de un solo tirón, escapando de la lluvia, desde anoche con Noemí, allá en el hospital de Cañada de Luque, llegué a Villa del Totoral. Hermosísimo, por favor, véanlo con sus propios ojos. Estoy en busca de un balneario, que supuestamente es gratuito, para pasar la noche tal vez. Me queda descansar más de una noche. Una familia muy amablemente recién me acortó un montón de camino, dejándome pasar a través de su casa y abriéndome una tranquera. He pasado puentes, ahí al costado corre un pequeño lago que, por lo que tengo entendido, viene es subterráneo y de deshielo. Así que el agua es muy helada, pero no me importa. Me voy a bañar. Este es el camino real, el famoso camino real de Villa del Totoral. Creo que dentro de poco voy a empezar a bordear un cerro, que si puedo dejar la bici en algún lado seguro voy a subir. Y bueno, acá les muestro un poco de cómo se ve esta historia. ¡Qué belleza, por favor! Buenos días, amigos y amigas, desde Villa del Totoral. Ayer vinimos pedaleando los 40 kilómetros que nos separaban del último pueblo hasta acá, muy rápido, escapando de una probable lluvia que nunca pasó, por suerte, y nos encontramos en este lugar y un pueblo repleto de ciclistas. Todas las personas que se acercaron a preguntar, a charlar conmigo un rato, todos eran ciclistas, me dieron algunas recomendaciones sobre este lugar que es realmente gigante. Me contaron sobre una pista de mountain bike, que es lo que estoy yendo a buscar en este momento, así que ya probablemente les muestre esa historia. Miren lo que es esto, me desperté a esta vista. La demonia sin alforjas, para poder andar un poco más tranquilo por este lugar, los dejé en la carpa. Espero que nadie toque nada. Y bueno, a ver qué pasa. Bueno, amigos, y acá en la búsqueda de la pista de mountain bike, a ver si la encontramos. Qué lugar bellísimo, por favor. Yo estoy recién despierto, todavía no desayuné ni nada. Tengo este gorrito así porque ayer estaba viendo una película de rusos y me gustaba. Me gustó cómo usaban los gorritos. Esperen que encontré un camino sin salida. Bueno, y malas noticias. Me parece que la pista está detrás de todos estos árboles que están caídos. Tal vez por una tormenta, tal vez por el suelo flojo, ya que el río corre acá. Qué lástima, va a ser imposible. Voy a tratar de encontrar otro camino, pero creo que es el único. Así que bueno, ya les contaré qué onda.